¿Tres? Sí, la promoción como yo estoy obteniendo clientes es a través de Yelp, a través de Groupon, Living Social, estoy teniendo muchos clientes y que están regresando, que es lo más importante al hacer estos deals. Word of mouth is also pretty good. Yeah. The Groupon, ¿cuánto cuesta para hacer? Mucho. Mucho. ¿Es mucho? ¿Como más de 1,000? No, tú no pagas. Oh, das la mitad. Yeah. Ok, bueno, dígame, ¿lo hiciste por cuánto tiempo? Un día. Bueno, cuando me pusieron a mí, me dejaron por 3 días. Que fue el, Fourth of July weekend. So oh, ok, good. Sí. Yeah. Y fue bien. Lo importante de esto es que yo no vendo productos, sino es más el servicio. Entonces, el tiempo que inviertes, sí se utiliza algo, lo que hice con Groupon fueron las refinaciones. Fue muy bien, realmente no se invierte mucho dinero en comprar. ¿Cuántas personas lo hicieron? 150. 150 hicieron la oferta. Wow. ¿Y cuántos clientes regulares tienes de este grupo? Bueno, ahorita va apenas un mes de que lo hicimos, ya han venido unos la mitad más o menos. Wow, entonces yeah. 70 clientes nuevos pagando precio ya no. No, ahorita han venido solamente 70 uh-huh. that have redeemed their voucher. Oh, okay. But from those, I already have a few of them who came back. Regular. Yeah, so cuando ellos vinieron, lo que yo hice fue tener unos cupones ya preparados para darles y que vuelvan. Okay. Y por medio de eso, tratar de... ¿Esos son esos cupones que te mandan a tu casa? No, tú imprimes cualquier cosa, oferta, lo que quieras ofrecerles. ¿Y cómo los mandan? Cuando la gente vino a su negocio, ellas se los dieron. ¿Pero cómo vino la gente? Por medio de Groupon. Groupon es una compañía que se dedica a vender servicios o, let's say, servicios de spa, restaurantes, diversión, a precio de descuento. Entonces tú como negocio los contactas o igual ellos te contactan. ¿Y tienes que pagarles? Tú no les pagas, pero ellos toman una comisión de la venta porque ellos hacen toda la transacción. Entonces, al hacer la transacción, ellos mantienen un porcentaje de tu comisión. Además, te mandan un cheque por las ganas, por lo que te toca. Groupon, sí. Groupon, hay muchos ahorita. Groupon, Social, Plum, something. Pero Living Social y Groupon son los que más. Esto es algo que yo aprendí recién también. Fui a PBS para dar comida a la gente trabajando durante su telethon y me daban unos dos minutos al frente de las cámaras para una introducción. Y lo hice 2 veces y gasté mi tiempo y como 150, 200 en comida y no he recibido nada todavía, nada. Y es muy importante ver si voy a hacer esa oferta, está bien, tengo suficiente dinero para hacerlo, porque para mí fue un poco duro, porque no gané nada de eso y era mucho tiempo y mucho. Y posiblemente esto sería algo para el futuro, más adelante, cuando yo pueda hacerlo más fácilmente. Pero, yeah, that's good. The response is good. Pero si das demasiado descuento, es mal porque pierdes en el tiempo. Yeah, tienes que analizar bien y tener un budget para soportar el tiempo. Porque, bueno, afortunadamente yo ya tenía clientes anteriores que mientras yo estoy haciendo la promoción, esos clientes están viniendo. Entonces ya ahí se balancea un poco los ingresos. Una cosa más. Con las ofertas, este es muy peligroso para hacer ofertas. Se traje a la gente, pero traje a la gente que quieren algo barato y quieren la oferta. Así ayuda, pero si lo haces demasiado, la gente va a pensar de usted como, compraré, pero esperaré hasta que cuando tiene una oferta.
estás entrenando a sus clientes. Y tienes, corres el riesgo de que sea gente solo que está buscando a Dios y que nunca vuelvan a venir. Pero en este caso, a mí me ha ido muy bien porque he encontrado mucha gente que... They're coming back. That's good. But, well, bien, bien.